quitando esas carillas y utilizando nuestro usuario de Express en este momento con una función que es el COVID, en el cual yo quiero expandir mi tejido para evitarme el uso de los hilos retractores. ¿Por qué? Porque como tengo una clínica en restauración 100% digital, yo hago chair sites y esos chair sites son de un día. El paciente llega a las 8 de la mañana y se va a las 4 de la tarde con sus salidas y sus coronas completamente rehabilitadas. Entonces, no me podré tú de inducir un estresado, de poner los hilos que me causan una retracción, sino de un remanejo de tejido periodontal. Y esa es una función que es fantástica, tanto en el EDR como en el EDIOTO. Pero en este caso, mucho más rápida acá, nosotros lo que hacemos es expandir el tejido. Hoy me di cuenta que me adelgacé porque se me repara. Expandimos el tejido, utilizamos nuestra potencia, la llevamos a unos parámetros ya predeterminados, le mostramos a nuestro paciente qué es lo que estamos haciendo. Le decimos, hey, mire, yo voy a hacer esto, así vamos a cortar, esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué hago una integración? Porque yo hoy trabajo 100% digital con el escáner y tengo que brindar la posibilidad, como lo ven aquí, en este caso, de tomar una buena impresión y tener completamente despejada mi línea. En el caso de ella no tengo línea terminal, tengo línea de terminación, que es muy diferente a la rehabilitación. Estamos montando unas carillas, retirando los residuos con unas cerámicas biseladas, donde tengo que tener la rapidez para poder tomar una impresión o digital, o como lo ven en este caso, análoga. ¿Y por qué lo hago en este caso análoga también? Porque quería mostrarles aquí precisamente cómo es la toma de la impresión, cómo las líneas quedan perfectamente tomadas y yo 6 horas después puedo cementar sin inflamación de mi tejido, sin hiperlasterización de mi tejido, sin miedo a que el momento de cementar, que es el proceso más difícil de la odontología, yo vaya a tener una complicación de pigmentación en el uso de mis cementos en canillas de bajo espesor. Cuando hablo de bajo espesor, hablo de 0.3 a 0.5 milímetros. Que es 5 milímetros. Pasamos de acá y podemos ver que con una impresión terminamos alternando nuestro sistema CAD-CAM con él, alternando nuestra anestesia computarizada para que el paciente tampoco sienta dolor, para que el paciente no siente el pinchazo, y como vemos, cómo podemos estar cambiando el proceso de 8 horas. Este es un tratamiento de urgencia. Es un problema con una corona que está adaptada. Una paciente llega con una corona que se le soltó y en Estados Unidos está en un hotel cerca de mi clínica y me dice, mire, necesito la corona, se me salió con todo mi perro. Tomamos la radiografía, vemos el problema que tiene y ahí viene la isquemia. Quiere decir que tengo problemas arriba porque hay una imaginación del tejido. Retiro, tomo la fotografía y la paciente me dice, no, yo necesito que eso me quede bien y pegarlo, que yo quiero ver después qué hago. Le explico que tiene problemas, pero lo puedo hacer. ¿Para qué? Para sacar de un problema un paciente, utilizo este sastre, hago una silicotomía y posteriormente, inmediatamente, si la palabra está bien utilizada, vuelvo a experimentar otra vez el mismo esquema. ¿Para qué? Para que ella tenga longevidad mayor con esa corona, que seguramente tendrá que cambiar o que de pronto no tenga que cambiar. Pero viene ya tenido, no tiene ningún proceso isquémico inmediato, es un facto. No hay demora de absolutamente nada. Lo hicimos en cuestión de 10 a 15 minutos. No hay sangrado, puedo cementar y la paciente se va en proceso de urgencias importante. Low cost. El único low cost que yo conozco son las aerolíneas donde no viajan cómodo. Mal, ¿cierto? Incómodo. Fatal. Tú vas en una aerolínea, en Lufthansa o en Flybe, vas así. En las de bajo costo vas así. Tú verás cómo vas en tu clínica, tú verás cómo prestas el servicio, tú verás si quieres que tu clínica sea low cost, está bien. Lo que no puede ser es low la mente. Nuestra mente como yo no puede ser así. Esa no puede pagar. Ojo, por favor, si van a adquirir las tecnologías para que la usen y la usen con responsabilidad. La sinergia es importantísima. Tenemos que tener una sinergia mental entre quienes, entre el paciente, que es importante escucharlo, entre el laboratorio, la persona que está manufacturando, y entre la clínica o el dentista que está trabajando. Ojo, la sinergia es de vital importancia. Esta es la nueva palabra que ustedes van a escuchar, van a hablar, de la que van a tener que entenderse los próximos 15 años de su
invitar. La invitación no es a que compre tazas. ¿A quién? A que me compre tazas. A que haga muchas cosas, pero la invitación es a que amen el proceso, a que lo estudien, a que lo entiendan. Quiero darles un pedacito de un video que hice, que me parece fantástico, su volumen. Buenos días, estamos en Punta Cana, República Dominicana, en la tercera cumbre de láser odontológico con el doctor Jairo Quintana, que acaba de dar una conferencia sobre las diversas virtudes que tiene el láser, ¿no? Específicamente de los que hemos hablado bastante sobre marketing, ¿no? Cuéntame un poco cómo ha sido eso, ¿en qué te centrabas un poco en la conferencia, ¿no? Bueno, felices de estar acá, como dice Javier, en Punta Cana, en la tercera cumbre mundial de láser. Y lo que quisimos transmitir hoy fue ir más allá de lo que es un procedimiento clínico. Los procedimientos clínicos, como son técnicos, los podemos aprender y podemos saber lo que estamos haciendo. Ajá. Pero también nosotros necesitamos transmitírselo al paciente, transmitírselo a la persona que va a recibir este procedimiento para darle seguridad en lo que está haciendo. Así que cuando se lo cuentas, eso le da confianza. Se lo cuentas, se lo muestras, le dices lo que vas a hacer, cuáles van a ser los resultados esperados y el paciente, con ese pasado en esa confianza, va a adquirir mejor el procedimiento y lo va a asimilar mejor. Y como ya está comprobado científicamente, también la parte psicológica del paciente, cuando está mentalmente capacitado para recibir un procedimiento de estos, su situación es mejor, su cicatrización es mejor y su acople y su mejoramiento es mucho mejor. O sea que tiene también un ingrediente psicológico. Totalmente, Javier, el factor psicológico en el paciente es vital. No es lo mismo un paciente que está inseguro, dubitativo, temeroso, a un paciente que ya va más seguro, que está conforme y que tiene fe en un procedimiento. O sea que tiene las dos partes, entonces la parte psicológica y la parte científica, ¿no? Un poco en la... Totalmente. Ahorita hablábamos de todos estos procedimientos están basados en la evidencia y en nuestra propia evidencia, porque la odontología del láser no es una especialidad, es una técnica aplicada a cualquiera de las especialidades en la odontología, lo cual, si nosotros basamos en la evidencia de nuestros procedimientos y lo acompañamos de este proceso de psicología, pues va a ser mucho mejor, va a ser mucho más seguro y
el paciente va a estar completamente agradecido con el procedimiento. Realmente eso es un poco lo que encuentro, es que la gente está contenta de haber recibido ese tratamiento, a diferencia de un tratamiento. Mira, yo estoy en la odontología láser y en la práctica de uso subespecializada en láser en ciertos procedimientos desde hace 12 años, y lo único que encuentro es 100% positivismo del paciente, mejoramiento del paciente, alegría del paciente y muchísimo, muchísimo agradecimiento, porque primero, no hay sangrado; segundo, la cicatrización es mucho más rápida; tercero, no es traumático; cuarto, puedes hacer cualquier otro tipo de procedimiento después de un procedimiento con láser. Yo hoy lo aplico en mi odontología digital al 100%. Hoy no necesito poner hilos para tomar una impresión y hacer una corona, lo cual me demoraba o me da un riesgo de sangrado posterior cuando trabajamos en sistemas tan rápidos como es la odontología digital hoy en día. Perfecto, pues gracias por tus declaraciones, Jairo. Para más información, tu página de internet, jairoquintana.com. www.jairoquintana.com o en el Instagram, @doctorjairoquintana. Felicitaciones por tu conferencia en esta cumbre, tercera cumbre mundial de la salud. Muchas gracias, Javier. Siempre agradecido con ustedes.